Hola, mi nombre es Miguel Ángel Chuc Velázquez y soy instructor de la Casa del Músico e integrante de la Orquesta Juvenil Temaseña y de la Orquesta Típica de Temaseña. Hoy aprenderemos a tocar el ritmo de jarana en timbales y en güiro. Uno de los géneros musicales de Yucatán es la jarana. En la jarana podemos encontrar ritmos de 6x8 y 3x4. El ritmo de 6x8 son las canciones rápidas, tipo zapateado. Por ejemplo, podemos mencionar unas que son el Chinito Coy Coy y la Garipola. Y el 3x4 es la más lenta, es más valseado. Ahí podemos nosotros mencionar unas como la Fiesta del Pueblo o Nicteja. A continuación, les enseñaremos a tocar el ritmo de 3x4. 1, 2, 3, 1. Enseñaremos la parte valseada, que es el complemento del ritmo anterior y el acompañamiento de la melodía. Para realizar el ritmo valseado, necesitaremos posicionar la mano izquierda en el parche arriba del arillo y la mano derecha en el arillo. Aquí utilizaremos 7 golpes. Primer golpe, segundo golpe, tercer golpe, cuarto golpe, quinto golpe, sexto golpe y séptimo golpe. Vamos de nuevo, primer golpe, segundo golpe, tercer golpe, cuarto golpe, quinto golpe, sexto golpe y séptimo golpe. Ahora lo tocará con la velocidad intermedia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Última. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por último, lo tocará fluidamente. Otro de los instrumentos muy importantes de las orquestas es el güiro. Antes eran fabricados con calabazos, esos que encontramos en casa de nuestros abuelos. Ahora utilizaremos uno de plástico. Las partes del güiro. El güiro tiene dos partes. Una donde las ranuras son más cerradas y la otra donde las tiene más abiertas. La cual, donde las tiene más cerradas tiene un sonido más agudo y donde las tiene abiertas tiene un sonido más grave. Estos son los sonidos del güiro. A continuación, trabajaremos con esta parte. Para ejecutar el ritmo de 3x4 con el güiro, utilizaremos la palabra tenía la razón. A continuación, nuestro compañero Jorge lo ejecutará de manera lenta, intermedia y adecuada. Tenía la razón, tenía la razón, tenía la razón, tenía la razón. Tenía la razón, 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 tenía la razón. Ahora aprenderemos a tocar el ritmo de 6x8. Como ya les había mencionado antes, el ritmo de 6x8 es más rápido, es más zapateado. Para realizar este ritmo, utilizaremos 6 golpes. Primer golpe, segundo golpe, tercer golpe, cuarto golpe, quinto golpe, sexto golpe. Va de nuevo. Primer golpe, segundo golpe, tercer golpe, cuarto golpe, quinto golpe, sexto golpe.
Ahora se realizará de una manera intermedia. Ahora se ejecutará de una manera adecuada. Para ejecutar el ritmo de 6 octavos en güiro, utilizaremos la palabra corre. Aquí nuestro compañero Jorge la ejecutará de manera lenta. Córrele, 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 córrele. Ahora la ejecutará fluidamente. Córrele, 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 córrele. Jarana en percusión. No olviden seguir la página Cultura en Línea y la Casa del Músico. Gracias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.